крутой, вот почему твой мозг крутой. Hey, camaradas, ¿cómo están? Soy Lo 9, transmitiendo en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo. Y bienvenidos pues a un nuevo capítulo de este motoblog. Estamos aquí para revisar a esta marca guatemalteca de nombre Serpento. Quédate porque la verdad se ve muy prometedora. Comenzamos. Bueno, pues estamos aquí. Vamos a ver los modelos y se inventan este segmento que llaman montañeras. Oh my god. Aquí tengo una conocida. Esta Viper 250 centímetros cúbicos es la que fabrica Jaguar en México con el nombre de X-Trail, comercializada por MB Motos. Muy bien, nada más que creo que me gustan más estos colores, se ven más agresivos, más serpento. Comandante Cobra. Yara 250 centímetros, 200cc, del estilo. Ok, me están gustando los colores. Me estaban gustando los colores. Está chida esta, es 150 centímetros cúbicos, pero tiene alma de como de 200. ¡Oh! No. Mira nomás la Spirit 250cc. Vamos a verla ya. Oh, tengo que decirles que está muy, pero muy, muy bonita esta moto, Bueno, el Spirit 250 centímetros cúbicos, todo lo que se puede pedir de una verdadera moto GP. Doble freno delantero de disco, barras invertidas, doble escape y más de 24 caballos de fuerza que lo harán volar seguro y confiado. Órale. Bueno, la verdad es que está bastante bonita. Esta se ve pasadísima de lanza. Está muy bien. Me encanta el nombre, también está chingón. Aquí el nombre Serpento, muy agresivo, se ve chingón la verdad. Y bueno, aquí también el nombre de Spirit, la tipografía que utilizaron, tipo letra, está chingona. Ficha técnica, tipo Sport, motor 4 tiempos, enfriamiento por agua, papá, tiene radiador, cilindraje 250 centímetros cúbicos, un cilindro, distribución cadena 24.1 horsepower, ¿no? Ahí te dicen. Más de 24 caballos de fuerza, sí, pues es 24.1. Ok, torque máximo 20 newtons. No, sí, la verdad que sí trae entonces un buen jalón. Arranque eléctrico, transmisión 6 velocidades. Clutch manual multidisco húmedo. Bueno, frenos trasero y delantero discos. Batería rodado en la parte de... ¿Qué pinches medidas son esas? La llanta trasera es una llanta bastante raquítica, bastante flaca, 110-70-17. Y la de adelante es 3.0-17, no manchen. ¿Esas medidas de verdad están correctas? Porque aquí no se ve que tengan esas medidas las llantas. Si están correctas, se van a ver verdaderamente mal en una moto, pues que presume ser deportiva, no mamen. Y bueno, dice aquí que el peso de la moto es 143 kilos, carga máxima de 150. Bueno, miren, la verdad es que pues está muy prometedora las llantas. No sé si esté bien el dato de las llantas, porque no creo que esa sea 3.0 y la de acá no creo que sea 110, pero bueno, de ahí en más, qué bonita está esta pinche moto. Bueno, esta moto ha sido patrocinada por no sé qué chingados tiendas departamentales. El Verdugo. Les voy a ser sincero. Si tú me dices que saco un crédito en una tienda que se llama El Verdugo, no mames, la neta, no lo haría. No lo haría. El Verdugo suena así como que muy cruel, ¿no? Para sacar un crédito. Y bueno, fíjense, yo pensé que era nada más de Guatemala, pero está en Costa Rica, en Nicaragua, está en Honduras, está en Guatemala, El Salvador. Ok, bueno, a todos ellos, todas estas nacionalidades, por favor, déjenos sus comentarios. ¿Qué tal salen estas motos Serpento? ¿Qué tal está el servicio postventa?
¿Qué tal están los precios? ¿Salen buenas? ¿Salen malas? ¿Son muy chinas? Ay, me distraje un poco con el nombre de estas tiendas, pero están tan, están tan chistosillos. El gallo más gallo. Compare y compruebe. El monje, dale viaje. Ay, cabrón. Y el verdugo. Siempre quebrando precios. Ay, cabrón, pinche verdugo. No da confianza para sacar crédito ahí. Bueno, andábamos aquí por las Sports Spirit 250cc. Ah, a ver, esta se ve prometedora. Esta Naked está media. ¡Ah, oh, cabrón! La Draco es 250 centímetros cúbicos. Vamos a verla. Bien, la Draco, véanla. Yo creo que está muy chingona. A mí me gusta, me encanta. Es 250, está bastante flaquita, no tiene muchos plásticos. No mames, sí la compraría, ¿eh? Y debe volar esta madre porque si es 250 centímetros cúbicos. Y debe estar muy ligera. A ver. ¡Uy! Decepcionante. Decepcionante porque es una moto 250 centímetros cúbicos. Potencia máxima 100. Perdón, 6.2 caballos de fuerzas. Como una 250 impotente. O sea, se me hace muy poca potencia máxima para una 250. Y la velocidad máxima que viene aquí, 95 kilómetros por hora. No mames. Está decepcionante. Me gusta mucho la parte estética de esta moto. Se me hace chingoncísima. De verdad, ¿eh? No estoy exagerando. Me gustó mucho. Sí, me gustó bastante. Le modificaría algunas cosas. Ya saben, le quitaría el tablero. Y le pondría LEDs como a todas, ¿no? Las pongo zombies. Pero qué decepcionante que sea 250. Y que su velocidad máxima sea de 90 kilómetros por hora. ¡Oh! Es como una moto impotente.